Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Luis Urián y pues hoy traigo un nuevo video. Yo sé que los he tenido muy abandonados aquí, pero ya regresé. Este día amaneció opaco, lluvioso, con ganas de no salir, pero esto que voy a ir a hacer es muy muy importante para mí. Así que comenzamos con este video. Bueno chicos, como ya pudieron leer en el título de este video, voy a ir a dejar ya todos los documentos para lo de la residencia de mi papá. Y pues estoy muy feliz con esto. Ya es el último paso para que todo, primero Dios, salga bien. Y pues yo estoy muy muy feliz. Chicos y chicas, yo sé que he estado muy desactivado estos últimos días, pero créanme que no es porque yo no haya querido hacer videos, sino que estos últimos 2 días me he sentido mal, me he sentido un poquito enfermo. Yo, aparte de lo que tengo así de la diabetes y todo eso, yo soy una persona que increíblemente, sí, así como lo escuchan, increíblemente casi no me enfermo de la gripe ni de otras cosas así que comunes, pero tampoco quiere decir que no soy inmune, ¿verdad? Que nunca me voy a enfermar de esas cosas. Resulta de que estos últimos días he estado bien malito de mi estómago y no sé qué me cayó mal. He estado prácticamente en cama. Ayer no salí, sí salí ayer a comprar algunas cosas que necesitaba, pero créanme que sufrí muchísimo. Sufrí demasiado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tuve que salir porque si no, ¿cómo hacía las cosas, verdad? Pero sí, me la he pasado muy, muy mal, chicos. Nunca en estos últimos años me había dejado así. Y ayer se llegó. Pues, créanme que nadie le deseo eso. Y pues, por eso he estado también un poco desactivado estos últimos días. Algunas personas me han preguntado por qué Luis no hace videos en vivo. Estoy tratando la manera de ya no hacer demasiados videos en vivo, porque no quiero que mi canal se empiece a llenar de videos en vivo y en vivo y en vivo. No. Si puedo traerse los videos editados, se los voy a traer. Y de vez en cuando les voy a hacer videos en vivo, pero ahorita estoy más enfocado en hacer los videos más editados, que no sean muy largos y que no se aburran, ¿verdad? Así que ahí está, para los que preguntaban por qué ya no hago muchos videos en vivo, es porque la verdad es que no quiero aburrir, no quiero llenar mi canal puro video bien largo y que hay mucha crítica respecto de eso, y pues prefiero mejor hacer los videos editados por el momento y pues a darle. Y a lo que te truje, chencha, como dice Rey Palomo. Bueno, ahorita voy para el correo a dejar estos papeles. Los tengo que enviar al Centro Nacional de Visas, que está en New Hampshire, al norte, en el este de Estados Unidos. Y pues
De ahí me voy para el Aldi a comprar algunas cosas que me hacían falta, que ayer no pude por lo mismo, ¿verdad? Que andaba un poquito malito, no pude. Entonces, tuve que irme para la casita y pues ni modo, ¿verdad? Aquí vengo el correo al post office y pues voy a dejar estos documentos. Ojalá no me vaya a pasar como la vez pasada que dejé mi carro y no pude entrar ni por un lado ni por el otro. Es que estos parqueos son muy pequeñitos. De verdad que son muy pequeñitos. Porque una vez que no pude ni salir, chicos, tuve que entrar por el lado del pasajero. Y pues como soy bien chiquito, ya me costó. Pero bueno, ya llegué aquí. Se ha calmado un poquito el agua. Y eso es muy importante para mí. Ya que venía, ve ahí, miren, se me cayó y medio lo pateé. Pero bueno, vamos a darle. Miren, pues aquí está el correo. Hay veces siempre está bien lleno. No voy a deslizar. Creo que aquí me voy a abrir mi P.O. Box otra vez. Está solo. Ahorita vengo saliendo de Aldi. Y todavía está lloviznando. Leche de chocolate para Víctor. Y los huevos. La mayoría son míos. Y otros dos cartones son de la vecina. Bueno, ya vengo llegando a la casa. Después de comprar, hay una tormenta. Y miren lo que me llegó. Ya me llegaron las cosas que pedí. Las pedí ayer y ya me vinieron. Y hay unas cosas que las encontré súper baratas y ya las vamos a ver. Bueno, amigos, esta es una de las dos cajas que me vino. Y pues quiero enseñarles lo que contiene. Ok, ya la abrí y miren lo que mandé a pedir. Me mandé a pedir estos bonitos moldes. Miren qué bonitos están. La verdad es que salen muy muy buenos. Este ya viene golpeado. Mandé pedir dos de cada uno, 10, este es de 8, este es de 9 y este es de 10. Todos son por 3.
por 3 pulgadas de altura. Los tengo que lavar bien. No traen un olor así que me agrade, ¿verdad? Lo más importante es el precio en el que yo los compré. Y bueno, chicos, déjenme decirles que estos moldes están súper baratos en la tienda del web Restaurant Store. Este de 8 pulgadas me costó $3.19. El de 9 pulgadas me costó $4.19. Y el de 10 pulgadas me costó $4.79. O sea que la diferencia de este es $1. Y de este a este, 60 centavos. Yo quedé admirado porque $3.19. Este molde de 8 pulgadas está súper barato. El único problema en esta compañía es que si tú pides poco, el envío es bastante. Pero si tú compras bastante o haces un pedido para bastante tiempo, o sea, digamos, si vas empezando y te quieres surtir de todos los moldes, pues te sale bien. Porque entre más compres, sí te va a subir el envío, pero no vas a ver mucho la diferencia a pedir poquito. Porque hay veces cuando tú pides poquito, es el mismo envío. Y si le agregas unas cosas más, sigue siendo el mismo envío de lo que habías pedido anteriormente, que es poquito. Entonces, no sé si me explico. Por ejemplo, si yo lo que pedí ahorita, pagué $20 de envío. Pero digamos que pedí estos 6 moldes y pedí 2 paquetes de los otros para las 3 leches. Y en total me salieron como $115, porque los moldes de los 3 leches sí están un poco caros. Valen $45 los 25 con su tapadera, ¿verdad? Entonces solo ahí me salieron $90. Y aquí lo mucho que me salieron fueron $20, quizás por todos estos 6 moldes. Pero créanme, chicos, que si hubieran pedido muchos moldes de estos, o hubieran pedido de cualquier tamaño, les hubieran cobrado el mismo envío. Entonces hay veces que hay que jugársela, ¿eh? Chequear cuando vayas a hacer el checkout y ver si quitándole estos artículos te va a bajar el envío, o si le pones más artículos, hay veces no te cambia el envío. Y entonces así es como uno tiene que ir jugando. Pero lo que sí les puedo decir es que hay veces sale mejor comprar en esta tienda, porque consigues algunas cosas que en otro lado no las puedes conseguir. Y pues imagínate, en Amazon un molde de esto te viene costando como unos $12. Si no tienes la membresía de Prime, te cobran el envío. Entonces pagas alrededor, digamos, de unos $18 o $20. Y pues con esto, así, con estos 6 moldes, te sale mucho mejor pedirlos en esta compañía. Y estos moldes, chicos, así se los digo, son buenísimos. Son muy, muy buenos. Así que ya me llegaron, ya tengo más. Ahora voy a tener 4 del número 8, 4 del número 9. Y voy a tener 4 del número 10. Tengo que comprar de los otros para tener 4, 4, 4, ¿verdad? Y pues estar mejor. Así que espero les haya gustado esta aventura del día de hoy. De que fui a dejar los papeles, que fui a comprar al Aldi. Y pues, y esto que me llegó hoy. Así que si les gustó, chicos, denle like, compartan las redes sociales. Vayan y síganme en mi Instagram como Luis
guión bajo Cibrián. Nos vemos, bye bye.